Hola mi gente de YouTube, les saluda Luca André otra vez. En esta oportunidad les voy a decir 10 cosas que yo más detesto, que yo más odio de la gente. Bueno, el número 1, que es personas irrespetuosas. Hay muchas personas en la calle o de repente en las universidades, en el trabajo, que son irrespetuosos. Les gusta faltar respeto a los demás. O sea, no tienen que ser así, ¿de acuerdo? Bueno, es lo que yo más detesto. El número dos es el racismo. Yo detesto el racismo. Hay muchas personas por ser de repente extranjeras o por ser una persona de tez blanco, llega de repente a minimizar muchas personas que son un poco moreno o con mi piel. Y eso tampoco no tiene que ser así. Todos somos iguales. Eso no tiene que ver nada. Puede ser una persona morena, puede ser una persona de tez blanca, pero puede ser un poco más superior que nosotros, de repente económicamente y en la educación. Por lo tanto, eso no tiene que ver nada, ¿entiendes? Eso es lo que yo más detesto. El número 3, lo que yo más odio de la gente, es la mentira. La mentira es lo que yo más detesto. Yo muchas veces, la mayoría de mis amistades obviamente saben muy bien que lo que yo les digo a ellos es que no me engañen, que no mientan. Eso es lo que yo más detesto. O sea, a veces, de repente, por ejemplo, yo estudio en la universidad, ¿no? A veces quedamos en hacer el trabajo y ellos a veces ponen una excusa como para de repente tenerle pena y todo eso. Y entonces, ya mienten, ¿no? Y eso es lo que yo más odio. O sea, no me gusta eso. La mentira, por favor, no hay que ser mentiroso. Odio también, y el número cuatro, lo que yo más odio es llorar en público. Si bien es cierto, mira, yo soy, así como ustedes me ven, un poco que hablo y todo eso, yo soy, ¿cómo te puedo decir? Un poco cerrado en eso de llorar en público. A mí no me gusta llorar en público. Puedo tener muchos problemas, me pueden pasar muchas cosas, muchos obstáculos y todo lo demás, pero yo no soy de llorar en público. Yo prefiero guardármelo y dejarlo para después. Si es posible, me encierro en mi cuarto y lloro todas las 24 horas, toda la noche. Pero después llorar en público, no. Y el número 5, lo que más odio, es la resaca. Sabemos muy bien que así como somos jóvenes, a veces salimos en las discotecas o en algunos antros, como lo llaman en otros países, salimos a divertirnos con nuestras amistades y todo eso. Y entonces al día siguiente en la mañana para levantar, imagínate, toda la resaca, te lo juro que no da ganas de hacer nada. Y entonces eso es lo que yo más detesto. O sea, yo odio la resaca. A veces me arrepiento, digo, ay, pucha, ¿por qué tomé? O sea, no hubiera hecho. Pero bueno, las cosas están hechas y no se pueden hacer nada. Es lo que yo más detesto, la resaca, odio. El número 6, lo que yo más detesto es las personas que son chupamedias. Bueno, en Perú normalmente se dice a las personas chupamedias que son personas que de repente les gusta estar detrás de uno, detrás de una persona a cambio de que de repente le dan un favorcito y todo eso, porque de repente quieren llegar a esa persona, ¿no? Ya, entonces eso es lo que yo más detesto. Yo quiero ser tal cual, sí, como soy. Yo, para conseguir algo, yo no tengo que estar detrás de uno, hablando bien de esa persona, limpiando sus zapatitos, diciendo, sí, que esto, que el otro, minimizándose. No, eso no. Uno tiene que ver su capacidad. Si una persona puede lograr algo por su misma capacidad, no tiene por qué estar detrás de una persona para que le haga favorcito. Es lo que yo más detesto. Eso no, por favor, no haga esas cosas. Número 7, lo que yo más odio es hacer las cosas en el último, en el último momento o en la última hora. O sea, es lo que más detesto. O sea, por eso que a veces en Perú, si bien es cierto, muchas personas dicen, ah, quédame hacer una cosa, y dicen, bueno, pero que quedemos a las 3, pero que sea hora peruana. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque normalmente acá en Perú, de repente queremos hacer un trabajo, una reunión, las 3 de la tarde, la gente llega a las 4, a las 5. Entonces, por eso que a veces dicen hora peruana, ¿no? Bueno, aclarando. Por eso que yo me detesto hacer las horas de algún trabajo en la última hora. Siempre hay que ser puntual en las cosas para que todo salga bien, ¿no? Y lo que más odio, el número 8, lo que más odio, el número 8 es a la gente falsa. Hay mucha gente falsa que de repente he conocido, muchas personas, compañeros, porque no se puede decir que seas compañeritos de trabajo, ya sea del estudio, que sí, te dicen, te vienen con una carita así, que sí, mira, que esto, que el otro, como que no matan ninguna mosca.
Pero si supieras que después, imagínate, te destruyen, o sea, te hacen una pica-pica. Número 9. El número 9, lo que más detesto también es a las personas chismosas. Hay muchas personas que de repente, más que todo a nuestras amistades, ¿no? Nosotros, más que todo, en mi caso, yo les cuento a mis amigos algunas cositas que nadie sabe. Entonces, o de repente me hablan con malicia, más que todo. O sea, me hablan con una intención de sacarme la información y luego difundir o hablar mal de mí. Entonces, no me gustan esas cosas. Por eso que detesto a las personas chismosas. Y el último es un poco gracioso, pero sí detesto, o sea, odio lo que es el suri. O sea, suri, normalmente, yo soy de la selva, por lo tanto, el suri es un plato típico acá de la zona, de acá de Amazonas. Es como un gusanito, como el tuyo, o puede ser como el mío, me diré. Bueno, es como un gusanito que sale de la palmera, pero que es comestible. Pero en este caso, a mí no me gusta, yo odio eso porque hace poco... he probado suri y me ha mandado al hospital, no se imaginan. Me dio alergia, me asusté mucho, me llevaron de emergencia y todo, y tenían que inyectarme algunas ampollas y algunos sueros y todo eso. Entonces, por eso que yo detesto comer el suri. No es que yo me crea ni nada por el estilo, porque yo sí soy netamente de acá de la zona, de Amazonas más que todo, y yo amo todos los platos típicos, ¿no? De acá, de esta zona más que todo, pero sí detesto el suri porque casi me mata. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero verlo para el próximo video. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir y comentar. Cualquier comentario que sea constructivo y todo eso es bienvenida. Y también agradecerle mucho a todas las personas que comentan, que me siguen y que me están apoyando bastante. Y también mandarle saludo a las personas de México, a la comunidad LGBT. Me han estado escribiendo por interno y me han dicho, por favor, Luca, mira, ¿sabes qué? No te olvides de nosotros que te estamos apoyando, mándame saludos y todo eso. Por lo tanto, como son bastante, en general, mandando a todos los chicos de la comunidad LGBT. Gracias, chicos. Hasta la próxima.